الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. En los años, días y meses que se cortan de nuestras vidas, Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto momentos especiales. A referencia de estos momentos, nuestro amado profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dijo en uno de sus relatos: Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala les tiene en sus días momentos especiales, momentos virtuosos y exclusivos, por lo tanto aprovechen de esos momentos. Queridos hermanos, el mes que hemos recibido es uno de los momentos especiales. Es el mes de Rajab. El mes de Rajab se caracteriza por ser uno de los cuatro meses sagrados del calendario islámico lunar, por ser el mes del viaje nocturno del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, y también se considera el mes de Rajab como una preparación y un indicio para el mes de Ramadán. En cuanto a ser uno de los cuatro meses sagrados, Allah el Todopoderoso hizo y creó la luna y el sol como un medio para el cálculo y para el cómputo de los meses y de los días y los años. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala, entre el sol y la luna, escogió el calendario lunar y relacionó todas las adoraciones y ritos que estableció y reveló desde el cielo con el calendario lunar. Por lo tanto, al calendario islámico lunar no se le llama solamente calendario lunar, porque hay otras culturas que también siguen al calendario lunar. Más bien se le dice calendario islámico lunar, porque muchas de las adoraciones de los musulmanes están entrelazadas con el calendario lunar. Por lo tanto, es un deber para cada musulmán que se dedica a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, que se dedica a las normas establecidas del cielo, que conozca los 12 meses del calendario islámico lunar. Muchas de nuestras adoraciones están relacionadas con este calendario. Por ejemplo, el ayuno que se realiza en Ramadán. Ramadán es un mes, uno de los meses más especiales de todo el calendario lunar. El zakat que obligatoriamente una vez en el año pagamos, el 2.5, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos con los meses del Islam, más que los meses del sol. De igual forma, los tres días
que se ayunan durante el mes, que son días comprobados por la ciencia que tienen un beneficio profundo para la salud. Esos tres días blancos son días referentes a los meses del calendario lunar. Cuando la luna está llena, por lo tanto, se le dice días blancos. De igual forma, una mujer que pierde a su marido y fallece su esposo, el periodo de tiempo que ella pasa, no la pasa dependiendo del calendario solar, sino que la pasa dependiendo del calendario lunar. Todos estos ritos están entrelazados con el calendario lunar. Por lo tanto, le corresponde a un musulmán conocer este calendario. Y la gravedad de jugar con estos meses, nos imaginemos qué es lo que dice el Sagrado Corán: innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. ¿Nasi a qué se refiere? La frase nasi se refiere a que los árabes, en las épocas anteriores, cuando hacían guerras, ellos continuaban las guerras inclusive en los meses sagrados. Cuando se realizaban las guerras y la guerra no finalizaba y aparecía un mes sagrado y ellos querían continuar, ellos hacían cambios y alteraban. Consideraban al mes sagrado como no sagrado para continuar la guerra y lo intercambiaban con otro mes que no es sagrado y lo consideraban sagrado. De esta manera hacían en nasi, hacían cambios y jugaban con los meses. Entonces el Sagrado Corán, ¿de qué manera habla sobre ese juego con los meses? Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Se considera como un kufr. Y esto nos da el mensaje de la importancia para un musulmán conocer estos meses. Queridos hermanos, sobre los cuatro meses sagrados que Allah subhanahu wa ta'ala escogió, entre los 12 meses, el profeta alayhi salatu wa salam nos da como una idea para recordarlos fácilmente. Dice nuestro amado profeta sallallahu alayhi wa sallam que tres meses son seguidos entre los cuatro meses sagrados. Tres seguidos: Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram. Los últimos dos del año y el primero, tres seguidos y uno en el medio. ¿Por qué estos meses, queridos hermanos, son sagrados? Estos meses son sagrados porque Allah subhanahu wa ta'ala prohibió la guerra en estos meses y en especial Allah el Todopoderoso prohibió el pecado. El pecado siempre es prohibido, pero una persona que está pecando en un lugar sagrado, está pecando en un tiempo sagrado, un pecado que se realiza normalmente durante el año y ese mismo pecado se realiza en el mes de Ramadán, la gravedad es muy alta. Un pecado que se realiza en un lugar común y ese mismo pecado se realiza en la Meca o en un lugar sagrado, en la mezquita, se aumenta la gravedad de ese pecado. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala por estos dos puntos los consideró sagrados. ¿Y por qué cuatro, queridos hermanos? Para que vivamos al principio del año con Allah subhanahu wa ta'ala, en el medio del año vivamos con Allah subhanahu wa ta'ala y nuestro año finalice con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, el primer mes, Muharram, es sagrado. Los últimos dos meses también son sagrados. Y en el medio, Rajab, en el cual estamos, también es sagrado. Para que aprendas a comenzar con el pie derecho, con Allah subhanahu wa ta'ala vivas. En el medio estés consciente que estás viviendo con Allah subhanahu wa ta'ala y tu año finalice complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah el Todopoderoso le dio un trato especial a estos cuatro meses, si nuestro amor hacia Allah está por encima de todo, ese amor se va a evaluar en cuanto nosotros convivimos con estos cuatro meses que Allah subhanahu wa ta'ala los estima. عَظِّمُوا مَا عَظَّمَهُ اللَّهِ. Si Allah subhanahu wa ta'ala les dio un trato especial, nuestro trato, queridos hermanos, con estos meses también debe ser especial. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dice: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ عَظَّمَهَا وَرَفَعَ قَدْرَهَا وَجَعَلَ الْإِثْمَ فِيهَا مُضَاعَفْ كَمَا جَعَلَ الْمَعْصِيَةَ كَمَا جَعَلَ الْأَجْرَ فِيهَا مُضَاعَفْ. Allah subhanahu wa ta'ala elevó el valor de estos cuatro meses y multiplicó la consecuencia de los pecados, al igual que multiplicó el ajr y la recompensa de las buenas obras. Queridos hermanos, el Sagrado Corán nos indica la obra especial que se tiene que realizar en estos cuatro meses es la abstención de los pecados. Y otro punto muy especial que nosotros, estos meses que no se pasen de nuestra vida, al igual que pasan el resto de los meses del año, más bien le demos una especialidad a estos meses y hagamos una intención especial. Una persona que hace sadaqa, que aumente su sadaqa porque está en un mes sagrado. Está rezando, que aumente un rezo nafal porque está en un mes sagrado. De igual forma está recitando el Sagrado Corán, que aumente un poco la recitación porque está en un mes sagrado. O sea, nuestro tratamiento
y nuestro trato con este mes debe cambiar al igual que el comportamiento de un trabajador cambia en las temporadas. Por lo tanto, en esta temporada, nuestro trato con estos días debe ser especial. Queridos hermanos, el mes en el cual estamos es el mes de Rajab. El mes de Rajab se considera como la preparación para el mes de Ramadán. En cuanto a la preparación para el mes de Ramadán, encontramos tres clases de personas. Por un lado, hay un grupo de personas que para ellos el mes de Ramadán es una carga, es un dolor de cabeza, se atemorizan y esperan alejarse del mes de Ramadán. Esas son las personas, queridos hermanos, que viven por el material. Su objetivo solamente es hacer la vida en este mundo y están inconscientes de la eternidad. A pesar de que sabemos, el que pensó en hacer la vida en este mundo realmente estuvo equivocado. Nadie pudo hacer la vida en este mundo. El Sagrado Corán nos dice claramente: innamal hayatu dunya la'ib wa lahu. ¿Por qué el Sagrado Corán dice que la vida es un juego? Porque en un juego de 90 minutos, ¿cómo se acaba? Se acaba en parpadeos. 45 minutos en parpadeos se acaba el juego. El Sagrado Corán te dice que tu vida, la que vives en este mundo, es como un juego. En parpadeos se acaba esta vida. Por lo tanto, si estás pensando en hacer la vida en este viaje que te dice el profeta alayhi salatu wasalam, estás equivocado. Y lo peor y lo más lamentable es cuando uno está enorgullecido diciendo: mi tierra, mi carro, mi mansión, mi propiedad, mi empresa, mío, mío, mío. Queridos hermanos, ese mí, lo estaban diciendo los que están hoy en la tumba dormidos. También lo habían dicho anteriormente. ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue tu terreno? ¿A dónde se fueron sus propiedades? ¿A dónde se fueron sus casas? Hoy dejaron todos y se fueron y están indefensos. Nada, queridos hermanos, es nuestro en nuestra vida. Por eso se dice: "I'tabiru biman qablakum wa illa ya'tabir bikum man ba'dakum". Aprendan de esos dedos anteriores. Si no, esa palabra que digo, mío, 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 será una lección para los futuros. Los futuros van a aprender de las palabras que dices. Por eso, siempre cuando uno fallece, ¿qué es lo que decimos? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nada es nuestro en esta vida. Nosotros somos administradores. El dueño de todo lo que tenemos es Allah subhanahu wa ta'ala. Solamente Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos hermanos, por lo tanto, siempre aseguremos que nuestras cuentas estén limpias. Primero que todo, nuestras cuentas estén limpias con Allah subhanahu wa ta'ala. Uno que no está rezando, o alguna vez se reza, alguna vez se no reza, él se está endeudando con Allah. Y la deuda se está aumentando cada día que no reza. No vemos a hermanos que están reponiendo rezos de 10 años, 20 años. ¿Por qué lo están reponiendo? Porque no quieren morir endeudados. Ese es el primer derecho con Dios. Si no lo estás cumpliendo, ¿qué recompensa esperas después de la muerte? Por lo tanto, queridos hermanos, hay que cumplir con los rezos. Uno que no reza, para nada va a reponer todos los rezos. Pero el que alguna vez se reza, alguna vez se no reza, por 10, 20 años, al final él no sabe cuáles son los rezos que debe. Va a tener que reponer todos los rezos anteriores. Por lo tanto, estemos al día con nuestras cuentas con Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego nuestras cuentas con nuestros hermanos, tanto con la familia, en el negocio, en el trabajo, en la vida social, todos los derechos humanos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prescrito, estemos al día con esos derechos. Si hoy no se lo vamos a pagar, se lo vamos a devolver en el día del juicio final. Esos rezos que realizabas y adoraciones que realizabas, vas a tener que transferir sus recompensas a las personas que le debías en esta vida y no limpiaste la cuenta con ellos. Por lo tanto, queridos hermanos, si nosotros somos musulmanes, sabemos que el profeta nos dijo que esta vida es un viaje y estamos viviendo para hacer una abundancia eterna, y aun si nos estamos ocupando en lo mundanal, en lo terrenal, en lo temporal, realmente estamos engañados, estamos equivocados, porque estamos haciendo el esfuerzo en lo que vamos a dejar y estamos dejando de hacer el esfuerzo en lo que nos vamos a llevar. Entonces, el primer grupo es el grupo de personas materialistas que se molestan por el mes de Ramadán. Esas personas están inconscientes, están perdiendo, están engañados. El segundo grupo es el grupo de personas que conviven con el mes de Ramadán como una costumbre. Pasaron 10 Ramadán en la vida y viene un Ramadán más, lo van a pasar como pasan el resto de los meses de Ramadán. Esos siervos de Allah y esos hombres tampoco se benefician del mes de Ramadán.
Y el tercer grupo es el grupo afortunado. ¿Cuál es ese grupo? El tercer grupo es el grupo sobre el cual el Sagrado Corán nos dice: Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alayhi. Cuando Allah, este versículo se refiere a los sahaba, a los compañeros del profeta, que cuando llegaba el tiempo del jihad, ellos le prometían a Allah, le prometían que, oh Allah, vamos a sacrificar nuestras vidas, vamos a pelear por tu causa y vamos a encontrarnos con el privilegio que nos ha prometido en la eternidad. Lo vemos en Gaza, lo vemos en Palestina, fuertes, 100 días pasaron, siguen en su lugar, siguen luchando. ¿Por qué? Minal mu'minina rijal sadaku ma'ahadullah alayhi. Le han hecho un pacto a Allah subhanahu wa ta'ala, que por ti, por el Aqsa, por 240 mezquitas que se han derrumbado, vamos a luchar. Y sabemos que la vida al final se va a acabar. Hay que morir. ¿Por qué no morimos con un martirio, con un honor? Idha kana nihayatul hayat huwa al-maut falyakun fi sabilillah. Si el fin de la vida es la muerte, que sea la muerte por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Siguen luchando por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalun sadaku ma'ahadullah alayhi. En la época del profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, un sahabi tan adinerado, tenía tanta riqueza, tanto honor y tan mimado por sus padres, que se decía que huwa a'taru ahli Makkah. Era el más emperfumado en la gente de Meca. ¿Por qué se le decía a'taru ahli Makkah? Porque el camino que él caminaba, donde él pasaba, se aromatizaba del perfume que él se echaba. Tanta riqueza, tanto honor que el muchacho tenía, sacrificó todo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo. La mamá lo amenazó. Aún le dijo a la mamá que acepta el mensaje del profeta. No lo aceptó. La mamá le dijo: ya no soy tu madre a partir del día de hoy. Sacrificó su familia, sacrificó Makkah, emigró hacia Medina Munawwara. Y en Medina Munawwara, cuando llegó la batalla de Uhud, en la batalla de Uhud, Mus'ab bin Umair fue martirizado. Y cuando fue martirizado, cuando le tenían que ponerle el manto y el sudario, el kafan, no había espacio y no había suficiente kafan para cubrirlo completamente. Ese joven que era adinerado entre los más ricos de la Meca no tiene ni un kafan, no tiene ni un sudario para cubrirlo. Si se le cubría la cara, se abría los pies. Cuando se le cubrían los pies, se abría la cara. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cúbranle la cara y en el pie pónganle isjir, una clase de hierba, que se le ponga hierba. Ese fue el momento que el profeta alaihi salatu wasallam dijo: Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullahi alaihi. Hay siervos de Allah subhanahu wa ta'ala que hacen pacto con Allah y prometen a Allah y cumplen con sus promesas. Allah no está dando el mes de Ramadán. Hagamos un pacto con Allah. Que no sea el mes de Ramadán al igual que los meses anteriores de Ramadán que han pasado. Que cambie nuestra vida. Le prometamos a Allah: oh Allah, estoy haciendo un error, lo voy a dejar por el mes de Ramadán. Si ellos pueden sacrificar sus vidas por la causa de Allah, no podemos sacrificar nuestras comodidades por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, queridos hermanos, el tercer grupo de los afortunados es lo que planifican, lo que se preparan para el mes de Ramadán. Ibn Rajab rahmatullahi alayhi dice que Shahru Rajab, Shahru al-Badr, wa Shahru Sha'ban, Shahru al-Suqiyah, wa Shahru Ramadán, Shahru al-Thimar, wa al-Hasad. Ibn Rajab dice que el mes de Rajab es el mes de la siembra. El mes de Sha'ban, que viene después de este mes, es el mes de darle el agua, de regar, del riego. Y el mes de Ramadán es el mes de la cosecha. El que no siembra en el mes de Rajab no va a regar en el mes de Sha'ban. Y el que no riega en el mes de Sha'ban no cosechará en el mes de Ramadán. En el trabajo nosotros vemos el que se contrata por un mes. Es una prueba solamente. Tal vez puede levantar las manos y renunciar al trabajo. Pero el que se mantiene 3 meses firme en el trabajo, se concreta tu trabajo y sigue después de los 3 meses. Tenemos 3 meses, el mes de Rajab, el mes de Sha'ban, el mes de Ramadán. Si empezamos de este mes, inshallah, nuestro cambio se va a concretar al fin del mes de Ramadán y continuaremos después del mes de Ramadán. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de reflexionar en el Sagrado Corán, en los consejos del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, de aprovechar los días restantes que faltan en nuestra vida, de prepararnos para el mes de Ramadán y que este Ramadán que viene traiga un cambio, una mejora y fortalezca nuestros lazos con Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين كلمتهم وأصلح ذات بينهم وانصرنا وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة اليهود الظلمة الصهاينة الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ثبت المرابطين بالمسجد الأقصى المبارك اللهم ثبت أقدامهم اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم ولا تحرمنا أجرهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.